Sí, inaugurando la temporada este domingo 10 de junio. Y bueno, con otra expectativa más. El año pasado salió una carrera hermosa, un evento muy lindo y tenemos esta segunda oportunidad para reivindicarlo y bueno, y una muy buena convocatoria. Y además con la particularidad que debut de ciclistas de tránsito que pertenecen a la escuela municipal. Exactamente, hace poquito arrancamos con la escuela municipal de ciclismo, que es los sábados, cada 15 días. Y bueno, hoy van a debutar algunos de los chicos de la escuelita y estamos esperando muchas escuelas de la región que se suman porque es un evento, es una disciplina del Suki Bike que está teniendo mucho auge y convoca a mucha gente. ¿Qué otros eventos en el ámbito deportivo se vienen para la Muni de Tránsito? Bueno, también tenemos fecha de maratón en agosto. Es muy probable que se cambie para noviembre. Y tenemos también jornadas de patín, tenemos básquet, maxi básquet, también están compitiendo los chicos de básquet mayor de adultos en el Suki. Tenemos ajedrez, también tenemos la fecha del Suki ajedrez en noviembre también aquí en Tránsito. Bueno, una gran organización para lo que es un evento, la primera fecha de los Suki Bike aquí en Tránsito, ¿no? Sí, la verdad que sí, una muy buena convocatoria, gracias a Dios estamos con una linda jornada, nublado, pero nos está acompañando el tiempo, ha parado un poquito el viento, así que bueno, esperando mucha gente de afuera, ¿no es cierto?, participando en esto, y bueno, esperando que se haga una linda jornada. Gran número de inscriptos. Hay más de 150 inscriptos, ¿no es cierto?, y después falta la carrerita de los más pequeños y de mejores de los menores de 15 años también, así que vamos a llegar más o menos aproximadamente a los 200 inscriptos. Bueno, también esto ha demandado el trabajo de mucha gente que han puesto a disposición para esta competencia. Sí, la verdad que sí, tenemos que agradecerle a todos los empleados municipales, a todos los profesores de la Casa de la Cultura, a los bomberos voluntarios y a la gente de otras agrupaciones que nos están ayudando para que esto salga una buena jornada. 3, 2, 1.